What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music. The coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. And this is what the front of it looks like. Boom. El 23 de octubre de 2001, Steve Jobs le presentó al mundo el iPod y lo mostró como el aparato que cambiaría la música para siempre. Y claro, más de uno vimos ese aparato y lo vimos con cierta reticencia porque Apple te estaba enseñando un producto que ya existía en el mercado. Claro, en el 2001 Apple no era ni remotamente parecida a la empresa que es hoy en día. De aquellas, Apple era una empresa que luchaba por resucitar después de años de decadencia. Apple no había inventado el sistema de MP3, no había inventado los reproductores de MP3, ni siquiera había inventado el reproductor de MP3 de alta capacidad o con disco duro, porque ya existía más de uno en el mercado. Yo me acuerdo cuando salió el iPod que lo primero que pensé es: esta gente me está vendiendo un producto que ya tengo. Yo de aquellas ya tenía un Creative Jukebox, que era un poco más barato que el iPod, tenía más capacidad que el iPod, tenía un chip de procesado de sonido sustancialmente mejor que el del iPod, y no solo tenía una salida de jack de 3.5 para los auriculares, tenía una doble salida RCA que podía conectarlo directamente a un amplificador profesional en casa. Y es que mirándolo con perspectiva, en cierto modo Steve Jobs tenía toda la razón, la música no volvía a ser la misma después del iPod, porque el iPod era peor en algunas cosas, pero era sustancialmente mejor y revolucionario en muchas otras. Era más pequeño, era mucho más trotero y resistente, pero sobre todo era fácil de usar. Increíblemente fácil de usar. Es más, por primera vez, un aparato de esas características era mínimamente fácil de usar para el gran público. Los pocos aparatos de esas características que había en el mercado eran aparatos muy complejos con softwares para comprimir, para gestionar tu librería, para traspasar los datos muy complicados, y era un producto muy de nicho enfocado a frikis de la informática y frikis de la música. Así que la revolución de la que hablaba Steve Jobs en cierto modo tenía sentido porque, vale, estaba cogiendo algo que ya existía, pero estaba convirtiéndolo en un aparato universal para todo el mundo. Pero tal vez lo verdaderamente revolucionario no era tanto el aparato, que sí que lo era, sino todo lo que venía con el aparato. Por ejemplo, el software de iTunes, que eso sí que fue una grandísima revolución. Y es que cuando sale iTunes era de lejos el programa más avanzado, más complejo y más estable y más profesional que se había hecho para gestionar los MP3. Y fue eso, y no tanto el aparato en sí, lo que hizo que mucha gente que dos años, tres años atrás ni remotamente se planteaba tener una biblioteca de música en MP3 en el ordenador, de repente lo viese como algo plenamente accesible. Pero si algo revolucionó la industria discográfica y que cambiaría la industria para siempre y que la llevó al borde del colapso, no fue solo el iPod, no fue solo iTunes, sino que fue lo más importante que llegó dos años más tarde, el iTunes Store, que apareció en 2003. Eso cambiaría para siempre la industria discográfica y la llevó casi al colapso. Aunque viéndolo con perspectiva, a veces, y según se interprete, y de hecho según se lea, a veces es difícil saber si el iTunes Store llevó a la industria discográfica al colapso o la salvó de un colapso que era prácticamente inevitable. Y es que tal vez la decadencia de la industria discográfica había empezado mucho antes de lo que pensamos. El MP3 había aparecido a mitad de los 90 y apenas se había notado, era algo muy de nicho. A finales de los 90 aparece Napster, pero ni siquiera era el primer programa de descarga de música ilegal. Así que el colapso de la industria discográfica llevaba años gestándose desde la segunda mitad de los años 90, pero no se estaba haciendo visible. Y para cuando a primeros del 2000 todo el uso del MP3 se generaliza y explota en parte por culpa del iPod, claro, aparece el iTunes Store y coge todo ese mercado pirata completamente ilegal y lo convierte en un cauce legal de compra-venta de música. Así que, en cierto modo, la crisis de la industria discográfica y su colapso era inevitable, pero iTunes convirtió todo ese sistema pirata ilegal en un sistema legal que dio muchísimo dinero. Mirad, este gráfico es un universal, es muy conocido, es la evolución de los ingresos en la industria discográfica durante los últimos 20 años. La industria discográfica hizo un pico de ventas histórico que nunca se llegó a igualar en los años 99, 2000 y 2001. Ahí aparece un lento pero constante descenso de los ingresos en la industria discográfica. Claro, en el 2003, si os fijáis aquí en pequeño, empieza a aparecer un pequeño concepto que se llama descargas y otras ventas digitales, que empieza a crecer como la espuma y en menos de 10 años se convierte en un pico en los años 2011-2012 que llega a representar más de un 30% de la facturación de la industria discográfica. Esa tarta que durante 10 años no paró de crecer tiene un nombre y se llama iTunes Store.
A partir de ahí empieza a recuperarse un poco a poco la industria discográfica y aparece un nuevo concepto que es el streaming, que empieza a comerse el mercado de la venta de descargas digitales, hasta que hoy en día el streaming es lo que en su día fue la música digital y lo que en su día había sido la venta de discos. Y claro, la aparición de este nuevo agente que se llama ventas por descargas digitales, que antes no existía, cambió para siempre los hábitos de compra de la gente, cambió los repartos de ingresos y cambió los flujos de poder dentro de la industria discográfica. Veréis, hay un gráfico muy bueno que no se suele ver, que me encanta, que ayuda a entender muchísimas cosas que han ocurrido en la industria discográfica, y es este. Este gráfico representa el precio medio de venta de los álbumes en los últimos 50 años. Si miráis este gráfico, os daréis cuenta que durante los 90, una parte muy grande que había apuntalado los años de bonanza de la industria discográfica habían sido el progresivo abaratamiento de los discos compactos, a la vez que subía el precio medio de los discos que se estaban vendiendo. Y claro, en los años 99, 2000 y 2001, la industria discográfica estaba on fire, los discos compactos cada vez costaban menos de fabricar y los álbumes cada vez se vendían más caros. Y claro, llega en el 2003 iTunes y empieza a vender las descargas digitales con los álbumes a $10 y las canciones sueltas a $1.29 o a $1 según la canción, sumado a que de repente todo el mundo tenía un iPod, y claro, todo esto llevó a la industria al colapso. Esto cambió la industria de manera progresiva, pero hubo cosas que las cambió de manera instantánea. De hecho, uno de los grandes cambios y más traumáticos que trajo la aparición de iTunes Store, y que muchas veces solemos olvidar, es que en cuestión de días, prácticamente semanas, colapsó la lucrativa industria del single. Lo podéis ver en la línea de aquí abajo, que es la venta del single, que había subido sus precios hasta un precio medio de venta de $6. ¿Y qué ocurre? Que de repente aparece iTunes Store y te puedes comprar la canción single o la canción famosa del álbum por $1 o $1.29, y en cuestión de días, de semanas, toda la lucrativa industria del single colapsó. Y de hecho, en este gráfico podéis ver cómo evoluciona la venta del single y cómo casi instantáneamente pasa de valer más de $5 a valer poco más de $1. La fabricación y distribución de singles en formato físico desapareció casi en cuestión de semanas y quedó con un nicho completamente minoritario que dejó de ser representativo. El precio medio de venta de los álbumes también cambiaría, pero cambiaría de manera muy progresiva. Y cambió para siempre no solo los métodos de compra, sino también los métodos de distribución física de las propias discográficas. El precio medio de venta de los álbumes, que había superado los $18 justo en el momento en que aparece el iTunes Store, bajaría hasta los $14 para estar poco por encima de los $11 casi 10 años más tarde. Y eso no solo se debe a la venta de álbumes digitales que valían $10 prácticamente siempre. Esto obligó también a las discográficas a coger una parte importante de su catálogo y tener que venderlo a precios reducidos. Los que tengáis como yo unos cuantos años recordaréis a primeros del 2000 cuando las discográficas empezaron a lanzar todos los catálogos históricos con esos símbolos de admiración que ponían Special Prices, y de repente una parte importante de los catálogos históricos pasaron de valer 18, 20, 25 euros a tener que venderse a 8, a 10, a 12 euros en formato físico. Así que la aparición del iTunes Store no solo llevó a parte de la industria al colapso y se cargó negocios enteros como la venta de singles, y no solo bajó los precios medios de venta de los álbumes, sino que incluso los precios medios de venta de los álbumes físicos tuvieron que bajar por culpa de iTunes. Y claro, esto puso patas arriba todas las estructuras de reparto de negocio y sobre todo cómo se distribuía la tarta de los ingresos de la música. iTunes es un nuevo agente que se queda mucho dinero. Y claro, este nuevo agente que se lleva un trozo de la tarta, que en su grandísima mayoría prácticamente toda es Apple, y casi solo Apple, se lleva un trozo muy suculento del pastel. Veréis, este es un dato medio de cómo se distribuía históricamente el ingreso medio de cada canción de iTunes, que vale $1.29. La discográfica se lleva unos 60 céntimos, Apple se lleva unos 40 céntimos, el artista unos 20, más el compositor unos 9 céntimos. Estos son grandes datos a datos de Estados Unidos. Y claro, este vendedor de descargas digitales sustituía al distribuidor clásico, pero su margen era sustancialmente mayor al del distribuidor clásico. Aquí en este gráfico podéis ver cómo antiguamente se distribuían en cada uno de los actores la venta media del disco compacto y la venta media de las descargas digitales. Y claro, en este nuevo método de distribución te ahorrabas no solo todo este enorme trozo de la tarta roja, que es inmensa, sino que el retailer, que antiguamente era el vendedor del disco y ahora pasaba a ser el vendedor de la música digital, se llevaba un porcentaje un poco más alto, pero poco más alto, y eso es lo que permitió que la industria discográfica, las grandes multinacionales, se llevasen un trozo mucho más grande del pastel, en un contexto en el que encima para venderlos ni siquiera tenían que fabricar los discos. Así que sí, en cierto modo la industria discográfica se acercó al colapso porque los ingresos por ventas de música cayeron bastante durante todos esos años, pero las multinacionales discográficas aumentaron su porcentaje de ingresos por cada euro que vendían,
y no solo lo aumentaron, sino que lo hicieron en un contexto en el que no tenían que gastar dinero en fabricar los álbumes. Así que básicamente vendían menos, pero ingresaban un mayor porcentaje, reduciendo cada vez más sus costes. De hecho, hay también un gráfico buenísimo que no lo he encontrado porque lo tengo por ahí perdido en una revista de hace un montón de años de la época, que ponía no solo cómo habían evolucionado los precios medios de venta de los álbumes, sino cómo habían evolucionado de media los costes medios de grabación de los álbumes y cómo durante todos estos años no solo se reduce la fabricación de álbumes, sino que se reduce muchísimo los costes medios de grabación de los álbumes. Y con esto AB se hizo de oro. O sea, creo que no sois conscientes del dinero que dio iTunes por muchísimos años. 10 años después de haber aparecido el iTunes Store en 2012, Apple había vendido más de 25.000 millones de canciones, que es una burrada, al mismo tiempo que las multinacionales discográficas vieron cómo aumentaban sus márgenes y encima se reducían sus costes. He buscado y de hecho tampoco es fácil sacar un poco cómo repercutió negativamente esto en los artistas. Es evidente que esto repercutió muy negativamente en las cuentas de los artistas, pero tampoco es fácil verlo con cuentas y con gráficos demasiado claros, porque al final los artistas en su gran mayoría, por no decir prácticamente todos, mantuvieron sus porcentajes. En cierto modo sí que repercutió mucho en ellos porque, a ver, hay puntos muy delicados que son muy específicos. ¿Os acordáis de esta parte roja que corresponde a las mermas y las taras de la industria física discográfica? Muchos artistas, una parte muy importante de ellos, tienen un descuento en los ingresos por sus regalías correspondiente a las mermas que tienen las discográficas por los discos tarados, robados, perdidos. Lo curioso es que a muchos de esos artistas se les siguieron aplicando esas cláusulas de descuento en sus regalías por discos que se estaban vendiendo digitalmente y que no se estaban fabricando físicamente y se les están aplicando unos porcentajes de descuento. Eso sí que repercutió negativamente en los artistas. Y también repercutió evidentemente en el que el volumen de negocio de la industria cayó bastante durante todos esos años. Las multinacionales lo pudieron compensar aumentando sus márgenes, pero los artistas se quedaron con los mismos márgenes en una industria de ingresos cada vez más menguantes. Así que esto no atacó directamente al porcentaje de ingresos de los artistas, pero sí al volumen que consiguieron recaudar, que el resto lo consiguieron apaciguar muchísimo mejor que ellos. Y de hecho, aquí yo creo que es en gran medida cuando empezó la gran precarización de los artistas. Es difícil definir si en los primeros del siglo XXI la industria musical colapsó como tal o no colapsó. Depende un poco de cómo se interprete. En cierto modo, la industria discográfica estaba abocada a una grandísima crisis que era inevitable, que ya se había empezado a gestar en la segunda mitad de los años 90 y que nadie quería ver, y que había sido enmascarada por la presión comercial, por el abaratamiento de los costes y por el rebufo de grandes años dorados que empujaban un montón. En ese sentido, iTunes no creó ninguna crisis, el iPod no creó ninguna crisis, sino que vino a hacer patente algo que era en cierto modo inevitable. Y para alguna gente del sector, de hecho, la aparición de iTunes no solo no profundizó la crisis de la industria musical, sino que en cierto modo la salvó de un colapso todavía mayor, cuando para los primeros años del 2010, 2009, 2010, 2011, 12 y 13 sobre todo, de no haber existido la descarga legal de música digital, una parte muy grande de la industria musical ya hubiese colapsado. Cuando yo acabé la carrera en el 2004, ya estaba habiendo muchísimos despidos en la industria discográfica, sobre todo en el Reino Unido, ya estaban despidiendo a muchísima gente. Así que ese 23 de octubre de 2001, cuando Steve Jobs se presentaba el iPod y decía que cambiaría la música para siempre, yo creo que él no era del todo consciente de hasta qué punto estaba a punto de cambiar la industria de la música a un nivel que él ni siquiera se podía haber imaginado. Él consiguió su objetivo, que fue llevar los iPods a prácticamente todo el mundo y convertirlo en uno de los aparatos más vendidos de la historia. Lo que no se imaginó es que iba a reconfigurar toda la industria discográfica para siempre. Y si esto ya de por sí parece muy traumático, viendo lo que vinieron años después con el streaming, bueno, esto en cierto modo fue un chiste comparado con lo que vino más adelante con la reconfiguración del streaming. Eso sí que fue traumático. En fin, que no me enrollo más. Espero que os haya interesado todo este repaso de cómo la aparición del iPod y la visión de Steve Jobs cambiaron para siempre toda esta industria. Y aquí lo dejamos, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like o suscribís para más temas de música. Y seguimos el siguiente día. ¡Chao!